estoy aquí con la buena moza directora del Diversia. ¿Tu nombre? Yo soy Alicia Brito, soy directora de esta maravillosa escuela que atiende niños con necesidades especiales. Bien. ¿Cuándo llegaste, Alicia? Mira, la verdad, yo me incorporé el año pasado a la escuela. Tengo una vasta experiencia en educación y este es un desafío maravilloso. Es una escuela con pocos alumnos, que trabajamos personalizadamente con cada niño, atendiendo sus necesidades. Yo soy profesora y psicóloga de profesión, así que la verdad es que esto es un desafío maravilloso para todos nosotros, como profesionales, como padres, porque también tenemos muchas a nuestros hijos acá, ¿ya? Y por lo tanto, este es un proyecto más que educativo, es un proyecto de familia, de vida que tenemos acá en Escuela Diversia. Muy lindo, lo conocemos desde la formación. Interesante. Ahora estamos celebrando la Semana de la Chilenidad. Aquí partimos aquí nosotros la fiesta con el Diversia, con los niños cantando ahí una cueca, un pie de cueca. Justamente el Guatón Loyola. Ellos han estado preparando esto exhaustivamente. Tenemos niños que han aprendido a llevar el ritmo. Ustedes tienen que entender la validación que ellos sienten al poder hacer estas actividades, porque desarrollan no solo habilidades de coordinación, sino que también de autonomía, de autoestima, que los ayudan definitivamente para su vida cotidiana. Entonces, para nosotros es un tremendo desafío y orgullo el ver cómo nuestros niños van avanzando. Y aquí vamos viendo cómo la cultura es parte importante de la vida de todo ser humano. Pero por supuesto, es una parte fundamental y cuando tenemos estas expresiones artísticas, en definitiva somos todos iguales, porque todos tenemos distintas habilidades. Acá no se nota, pero tenemos dos niños que tocan instrumentos que son hipoacúsicos. ¿Me entiendes? Es decir, que no escuchan y lo hacen por las vibraciones. Sí, qué lindo. Entonces, realmente esto es un desafío para nosotros, pero es una maravilla de integración, porque el arte nos une a todos. Correcto. La cultura nos une a todos. Sí. ¿Ustedes van a tener periodo de matrícula? ¿Cómo lo hacen? Porque ya estamos en septiembre. Claro, nosotros tenemos periodo de matrícula, ya están abiertas las matrículas en este minuto para el próximo año. Ya. Y tenemos un par de vacantes porque tuvimos unos hermanitos que se trasladaron. Así que tenemos dos vacantes en tercer y cuarto básico. Ah, perfecto. ¿Ya? Y yo invito a los papás, yo invito a todos los papás a traer a su hijo. Personalmente tengo a mi hijo acá. Ya. Y cuando uno confía o entrega la educación de su hijo, es que se cree el proyecto, ¿no? Y todos los demás son hijos tuyos al final. También, por supuesto, todos los demás son hijos míos, son hijos de nuestra escuela. Claro. Son pocos niños por curso, por lo tanto, de verdad, uno alcanza a diversificar la metodología de enseñanza para cada uno y sus necesidades concretas. Se pueden dedicar muy bien a cada niño. Por supuesto, tenemos el tiempo para dedicarnos y para conocer la historia y la necesidad de cada niño. Oye, aquí tienen un egresado ustedes que hacían los pasteles, pero oye, lo hemos pasado siempre muy bien aquí, sí, porque los niños todos con sus obras también, ¿ah? Claro, por supuesto, ellos hacen y nosotros somos una familia muy acogedora. Claro. Ya, con todo el mundo, nuestras puertas siempre están abiertas a las creaciones de los niños. Nosotros, tú te referías a los alfajores que nosotros hacemos, que en definitiva ya es una institución en la escuela, en el cocinarte, ¿no? Sí, correcto. Que ellos definitivamente tienen un microproyecto. Bueno, y la finalidad de una escuela especial como esta es básicamente que nuestros niños salgan con algún emprendimiento y habilidades que le permitan la mayor autonomía posible. Correcto. También es bueno recalcar que nosotros de primero básico a octavo básico trabajamos con el programa normal de cualquier escuela, que es el decreto 83. Ahí las que saben, el decreto 83 es el que se trabaja en todos los colegios. Correcto. Por lo tanto, el programa de estudio es el mismo que en todos los colegios. Perfecto. ¿Ya? Y ya lo que sería enseñanza media para nosotros es laboral, donde ahí ya se trabaja con mayor profundidad la autonomía. Perfecto. ¿Ya? Y se trabaja además en la inclusión laboral de los jóvenes. ¿Ya? Y esto también hay que, esto del tema de la inclusión laboral
hay que invitar a las autoridades. Por ¿no supuesto, cierto? A todas las autoridades, lo a los empresarios. Que acá lo entienda, somos una ¿verdad? Zona importante en este ya, momento sí. en la empresa privada y exacto. todo, en realidad, también la administración pública debe tener un 2%. Un 2% se extendió esto, sí, era un 1%. Era el 1, sí. Tenemos un 2% de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, pues. Entonces, tenemos grandes empresas acá y tenemos sí. pequeñas empresas. Esa es una ley, ¿ah? Claro, justamente, y están todos llamados a apoyarnos en esto, claro. porque. La verdad, la diversidad existe en todos, ¿ya? Y todos necesitamos ser autónomos, exacto. todos necesitamos tener un sueldo, un trabajo que nos permita salir adelante. Así es. Bueno, yo los felicito, los acompaño siempre, cualquier actividad que tengan de aquí a Navidad, porque después ya viene Halloween y viene la Navidad. Y tenemos nuestro aniversario en octubre, sí, así que ahí se viene una actividad perfecto, grande. Perfecto. Así que estamos ahí, agradecer siempre el apoyo de ustedes, la buena disposición a mostrar la inclusión, la diversidad, pero de verdad, desde el corazón, los que están todo el día trabajando en esto y que vemos las múltiples diferencias que hay y las necesidades que tienen nuestros alumnos y sus familias. Entonces, esto es tarea de todos, tenemos que aportar todos. Y hay que entender y acordarse que cualquiera de nosotros puede quedar con alguna discapacidad en algún momento. Por supuesto, y también decir que con una buena intervención, estos niños perfectamente son autónomos. Mira, ya, lo que pasa es que tenemos que tener una intervención adecuada. Correcto. Y eso muchas veces no está, no están las posibilidades. Correcto. ¿Ya? Entonces abramos las puertas, así no las cerremos. Abramos las puertas y el corazón. Por justamente. Bien, muchas gracias. Y el Alicia. Corazón. Gracias a ustedes gracias, y los gracias, esperamos por así el octubre acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Thank you.